Muy buenos días, que el Señor me los bendiga una vez más esta preciosa mañana. Cada día es día de bendición, día de misericordia, día de gracia. Este día no es la excepción, este día, como todos los días, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Esta mañana Dios ha prometido derramar su bendición hasta que sobreabunde. Él ha dicho... Que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí Él está en medio de ellos, y donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía bendición y vida eterna. Así es de que vamos a gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, vamos a alabar y bendecir su nombre, vamos a exaltarle, vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, vamos a orar. Padre eterno, te amamos, estamos cada día muy contentos, agradecidos por el privilegio, la bendición, la oportunidad que nos das de buscar tu rostro. Pedimos que te glorifiques en cada uno de nosotros, en cada petición, en cada necesidad, en cada circunstancia, en cada ciudad, en cada país, en cada nación, en cada iglesia, en cada ministerio. Derrama de tu bendición, glorificate, rompe cadenas, sana enfermos, liberta cautivos, cambia historias, fortalece las manos caídas, sana las rodillas paralizadas, que lo cojo no se salga del camino, que sea sanado, que el hijo pródigo vuelva en sí, que el que está triste sea consolado, que el que está enfermo sea sanado. Señor eterno, sea tu nombre exaltado en todas las naciones de la tierra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y pedimos que nos hables en esta hora, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nuestro corazón se llene de tu palabra, se llene de fe, se llene de gracia. Y que oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Señor, tu palabra dice, sean prosperados los que aman a Israel, los que interceden por él. Señor, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos tu misericordia en Medio Oriente. Oramos tu misericordia en la franja de Gaza. Oramos, Señor, tu protección, la protección de tus hijos de tus hijas en medio de ese conflicto. Oramos, Señor, por la paz entre Ucrania y Rusia. Oramos por la paz del país que representamos, por la paz de Estados Unidos, de México, de Ecuador, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia. Señor, en cada rincón de la tierra, Señor, pedimos tu paz. Y esta mañana pedimos que nos hables, que nuestra vida no sea igual, que sea mejor para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a, a estudiar la palabra como parte de nuestro devocional. La palabra de Dios debe ser alimento, debe ser lámpara a nuestros pies, debe ser lumbrera a nuestro camino debe alimentarnos, saciarnos, fortalecernos. Y yo le pido a Dios que le aumente sus fuerzas, como las del búfalo. Algunos de ustedes ya estuvieron en 24-7, estuvieron en su devocional, estuvieron en guardianes del fuego. Algunos estuvieron a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6. No sé, pero algunos aquí están todavía. En este tiempo devocional, les honramos, les bendecimos, levantamos sus brazos. Y bueno, a todos ustedes también que se conectan de cualquier parte del mundo, les bendecimos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 12. Dice la palabra de Dios. Digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración. Ese es el tema de esta mañana. Plena restauración, restauración plena, completa, total, absoluta. Hay un tipo de restauración que Dios tiene preparado para su pueblo, para Israel, que es plena, absoluta, completa, total, gloriosa, maravillosa. Y usted puede estar seguro que hay una restauración plena, completa, gloriosa, total para usted, para su familia, para su vida. Y sí, la plenitud de la restauración será en la venida de Jesucristo, pero usted, entre tanto, debe de estar con fe, con confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que haya esa plena confianza, que haya esa plena certeza para el día de la plena restauración. Pero bueno, el contexto de este pasaje de Romanos 11 está hablando de la restauración específica del pueblo de Israel, que precisamente hoy está en guerra con la franja de Gaza y con una potencial escalada a los países de Irán, de Cisjordania y de otros países que pudieran intervenir. Así es de que estemos orando por Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo hace una reflexión aquí, ya que el contexto nos dice que por causa de que Israel rechazó a Cristo y fueron incrédulos al Evangelio, bueno, los, los gentiles nosotros, los que no somos judíos, de descendencia directa judía, pues nosotros creímos en Cristo y esto nos llevó a la salvación. Y dice que les ha venido un oscurecimiento en parte para que el remanente sea salvo pero dice que Dios no ha desechado a la nación, ahora dice, ha tropezado Israel para caer, para ser desechado por completo, dice, de ninguna manera, y luego dice, pero si por su transgresión y por, por su defección, es decir, por su defecto, por no haber creído, en esto abrió puerta a la salvación del mundo y de los gentiles, el apóstol Pablo dice, imagínense lo que va a pasar, si cuando Israel falló hubo salvación para el mundo, ahora que Israel crea y reciba a Cristo, cuando venga la salvación de Israel, imagínense la plena restauración y la bendición que va a llevar al mundo cuando Israel sea pleno, cuando no solamente el, el remanente de Israel crea en Jesucristo, sino que toda la nación crea en Jesús. Hay una profecía de plena restauración para Israel. Esta profecía dice que todo Israel será salvo. Muy interesante la profecía porque esto me recuerda a Nínive. Nínive por 40 días estuvo predicando eh, el profeta Jonás y diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínese el pecado que había en esta ciudad. Qué tan apartados estaban de Dios. Yo me imagino, tipo Sodoma, tipo Gomorra, que fueron destruidas con fuego de lo alto porque el pecado había subido delante de la presencia de Dios. Y con la ciudad de Nínive había a, a algo parecido: el pecado había subido delante de Dios. Y Dios manda a su profeta de, a decirles: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero cuando el profeta Jonás de mala gana llega predicando el mensaje, que viene juicio para la ciudad de Nínive, el rey creyó, y todos sus habitantes creyeron que venía juicio, y se arrepintieron, y ayunaron, y se convirtieron de sus malos caminos, una ciudad de más de 120 mil personas. Y dice la palabra de Dios, que al convertirse Dios también se arrepintió del juicio y les perdonó y no les destruyó. En 40 días, 120 mil, una ciudad completa fue salva. Pero en el caso de Israel hay una profecía de que en un solo día la nación completa será salva. Esto es. Plena restauración significa que todos, sin faltar ninguno, de una manera total serán salvos. ¿Y dónde dice esto la Escritura? Ahí mismo en Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27, lleva por título La restauración de Israel. Dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, este es un misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto es plena restauración, plena salvación. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está declarando aquí que todo Israel será salvo en el día de la plenitud de las gentiles, cuando venga Cristo, dice, vendrá de Sion el libertador y quitará el pecado de ellos. ¿Dónde se profetiza esto? En Zacarías capítulo 12, versículos 9 hasta el capítulo 13, versículo 1, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Note, hay una profecía de que contra Jerusalén se van a juntar todas las naciones. Esta es la profecía de la guerra del valle de Azafat, del valle de Megiddo, de eh, es la profecía de la batalla final y dice, cuando se junten en ese día todas las naciones, yo las voy a destruir. Ahorita, eh, eh, siempre Israel ha estado en peligro de guerra, mandan misiles. Y si se, esto llegara a una escalada donde se juntan todas las naciones, podría estarse cumpliendo ya la profecía final y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración, note. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Por qué? Porque vendrá a acción el libertador. Y al venir Cristo dice que el pueblo de Israel van a mirar a Cristo y me mirarán a mí. Dice a quien traspasaron, a quien murió en la cruz del Calvario, cuya lanza fue traspasó su costado. Dice y llorarán como se llora por eh, hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice la Biblia que en aquel día... Cuando Israel va a estar en asedio y todas las naciones se van a juntar contra Él, dice que Dios mismo vendrá, vendrá el libertador, vendrá Cristo y dice que todo el pueblo de Israel va a mirarlo a Él y le van a reconocer, van a mirar al que traspasaron, van a reconocer que es Cristo y dice que van a llorar que se van a arrepentir de todo corazón, que van a llorar como quien llora por el primogénito. Dicen aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adad Rimón en el valle de megiddo y la tierra lamentará cada linaje. Aparte los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Leví, los descendientes de Simeí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, en aquel tiempo, dice el capítulo 13, versículo 1, dice, en aquel tiempo habrá un manante abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia está hablando de un día donde Cristo viene y en esa venida de Jesucristo todo Israel es salvo todo Israel se arrepiente lloran le reconocen eh, se convierten y dice que ese día va a haber un manantial para purificación, un manantial del Espíritu que va a lavar, que va a limpiar los pecados del pueblo de Israel. E Isaías capítulo 66 versos 5 al 14. Estamos hablando de profecías que nos dicen específicamente de la plena restauración de Israel. Y yo quiero que usted note que lo que el apóstol Pablo está declarando como un misterio, que Israel va a ser salvo en su totalidad, que todo Israel va a ser salvo, él declara. Que esa plena restauración de Israel va a traer una gloria sobre la tierra y va a traer una bendición sobre el mundo entero que si antes de, de Israel convertirse en totalidad eh, había salvación para el mundo cuánta no será la salvación la gloria la plenitud en la tierra cuando todo Israel será salvo. Así es de que oremos, que todo Israel sea salvo. Dice Isaías 66, versos 5 al 14, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, note. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En un día, el día que Cristo venga, todo Israel será salvo y será glorioso sobre toda la tierra. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gócense con ella. Todos los que la aman, llenense con ella de gozo. Todos los que se enlutan por ella, para que mamen. Y se sacien de los pechos de su consolación. Para que beban y se deleiten con el resplandor de su gloria. La plena restauración de Israel es esto para nosotros. Mamar y saciarnos de los pechos de sus consolaciones. Beber y deleitarnos con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamarán y en los brazos serán traídos, y sobre las rodillas serán mimados. Oh, lo que espe espera. Y lo que Dios tiene preparado para ti, para tu familia, para tu futuro, para la presencia de Dios, en la gloria de Dios es glorioso. Aún la Biblia dice que seremos mimados de parte de Dios. Usa esa palabra, mimado, consentido, protegido, cuidado, bendecido. Como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo, y verán, y se alegrará su corazón, y sus huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Plena restauración es absolutamente gloriosa y declaramos plena restauración para ustedes confíen en la gracia de dios oremos por la plena restauración de israel y sepamos que junto con esa restauración viene la gloria de dios para toda la tierra oremos y démosle gracias a Dios por su palabra, y confiemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él también la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Viene plena restauración. Si ahorita está bueno, si usted dice Dios me ha bendecido, pues se va a poner mejor. Los que esperan en Jehová no temen del futuro, lo expectan con alegría porque saben. Que si ahorita Dios ha tenido misericordia y Dios nos ha bendecido, la plena restauración, lo que viene en Dios es mil veces mejor. Así es de que adoremos a Dios. Padre eterno, te amamos, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, que nos recuerdas que viene salvación total para Israel, que todo Israel será salvo y que su plena restauración traerá la gloria en la tierra y que seremos mimados y bendecidos de parte tuya, Señor. Que habrá, Señor, consolación para el pueblo de Israel y para toda tu iglesia, porque te miraremos a ti, confiaremos en ti. Y en ti estaremos seguros. Señor, quita todo temor del futuro. Quita todo temor de lo que venga. Aunque sabemos que está profetizado hambres, guerras, pestes, terremotos. Pero aunque la tierra tiemble, nuestro corazón estará confiado en ti. No temerá nuestro corazón aunque se levante guerra. En ti esperamos. En ti confiamos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos Dios esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios con este canto que dice, tu fidelidad es grande. Declare su fidelidad. Él es fiel. Hay plena restauración. Si usted está luchando, está sufriendo confíe que fiel es el que prometió plena restauración y él también lo hará en su presencia no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor Adorémosle y nos quedamos para la segunda parte de este tiempo devocional para la intercesión con la pastora marta aguirre adoremos Vamos a agradecer a dios por este Así es, esta mañana estamos agradecidos, amén, definitivamente muy agradecidos con, con nuestro Dios y pues bueno, estamos listos para orar. Yo le recuerdo que tenemos un tiempo, amén, aparte de la palabra que fue tan, tan hermosa esta mañana, ¿verdad? Me gozaba acerca de esa plena restauración, está hablando del pueblo de Israel, pero Dios usó o usó, amén es la palabra. Dios, ahora traigo problemas con los acentos desde la, muy tempranito que está escribiendo algunas cosas. Pero bueno, Dios usó todo, todo, todo lo que se suscitó con Israel, su rebelión, su desobediencia, tantas cosas en el pasado, ¿verdad? Para traer la salvación de los gentiles, para que llegara el evangelio completo a los gentiles. Y pues, bueno, damos gracias a Dios. Dios es bueno en su misericordia, ¿verdad? Él alcanza todo, Él lo hace con un plan... Perfecto. Y pues bueno, eh, me di a la tarea, déjeme ver si por aquí lo guardé, ¿verdad? De, de uh, buscar la palabra restauración. Eh, creo que entiendo la, el significado de la palabra, pero quise ver cómo el diccionario exactamente lo, lo estaba explicando, ¿verdad? Y dice que es... Eh, vuelta de una cosa al estado o circunstancia en la que se encontraba antes. Es vuelta de una cosa o estado o circunstancia en la que se encontraba antes. Es decir, una renovación. Más abajo, dentro de esos sinónimos de restauración, viene eh, esa palabra renovación y me dio mucho, mucho entendimiento. Creo que hay tantas promesas para, para su pueblo, que, pues bueno, para el pueblo de Israel, que de igual manera, pues bueno, hemos sido injertados a través del sacrificio de Jesucristo a todas esas promesas, ¿verdad? Y, y pues bueno, las tomamos, esas promesas son para nosotros, así es que eh, vamos a leer algunas cositas ahí que quisiera que se quedaran en tu devocional, de igual manera. Eh, le quiero usar esas porciones de las escrituras para orar esta mañana. Hay algunas peticiones, ahorita damos lectura a algunas de ellas. Estoy contenta porque, de igual manera, gentecita de grandes distancias se está uniendo este día con nosotros y, pues bueno, son dignos de honra. La Biblia dice: honra a quien honra merecen. Juan y Román, ¿verdad? Declarando ahí Rancho San Julián o Pueblo San Julián eh, o Villa López, Chihuahua, más bien, Pueblo de Villalópez, Chihuahua. María Teresa Almazán de la República Dominicana, bendiciones esta mañana. Tenemos a Alejandra Chinchilla desde Colombia, amén, Colombia esta mañana. Rebeca Figueroa por, uh, bueno, creo que ahí se me pasó ponerle de dónde y créanme, es tanto que a veces eh, no alcanzo a grabarme eh, con exactitud, mejor no menciono porque qué tal si me equivoco, ¿verdad? Bueno, Mona Ríos, Chihuahua, Claudia Patricia Guzmán desde Colombia, de igual manera. David Hernández proclamando siempre Norglin para Cristo, ¿verdad? Que es una zona, una ciudad circunvecina de aquí de Colorado. Y pues bueno, estamos contigo David, Baudelia. Israel Cobos desde México, Chihuahua, como siempre esos guerreros incansables que se han levantado por allá por la zona norte de, de nuestra República Bella, ¿verdad? Mexicana. Así es que, pues bueno, Israel Cobos, Chihuahua, Eva Gómez desde México también, Mona Río, Chihuahua, México. Tenemos a Catalina Pérez, ciudad de Guatemala, Amparo Espinosa, Colombia. Y pues bueno, eh, damos gracias a Dios por todos ustedes. Está pasando el chat rápido y no alcanzo a apuntar. Me faltaron algunas personas que vi por ahí más abajo. Espero que tengamos tiempo de traer honra, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. La verdad que no es fácil asumir el reto de estar aquí cada mañana desde muy temprano. Eh, mucha gente va a sus trabajos, a sus escuelas, asignaciones, etcétera, Y, y pues bueno, eh, están ocupados más, sin embargo, han hecho ese tiempecito para conectarse, estar con nosotros, unirse como esos partners en oración. No solamente pidiendo una petición o para pedir una petición, sino para estar ahí, decir, estoy con ustedes, estamos en la brecha, conociendo, sabiendo el poder del acuerdo, ¿verdad? Sabiendo que si dos se ponen... Eh, bajo ese acuerdo, pues bueno, sobre alguna cosa creyendo, dice la Biblia, lo recibirán y pues bueno, aquí están y pues bueno, son dignos de honra. Damos gracias a Dios, estamos felices. Yo quisiera que usted eh, ocupara un momentito para orar. Vamos a alabar a Dios por sobre todas las cosas. Cierre sus ojos si lo puede hacer. No se distraiga con nada. Amén. Vamos a, a cerrar nuestros ojitos. Vamos a levantar nuestras manos si podemos hacerlo. Vamos a engrandecer el nombre de ese Dios todopoderoso al cual usted y yo adoramos. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Esta mañana, Espíritu Santo, te honramos. Traemos gloria, Señor, y honra, papito lindo. Traemos gloria, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor, gloria y honra, Padre. Tú eres merecedor de ello, Señor. Gracias, Padre, gracias por un nuevo día, Señor, por el vislumbre, Señor, de este amanecer, Padre, que traerá su propio afán. Pero sabemos, Señor, que tú estarás con nosotros, Señor. Gracias por todos los recursos que tú nos das, Señor. Eh, esos principios, esos consejos, Padre, que si nosotros los tomamos, los ponemos por obra, Espíritu Santo, seremos exitosos en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Señor, por tu presencia maravillosa. Señor, reconocemos al igual que ayer, Señor, tu poderío, tu majestad, tu amor, Señor, ese amor que se derrama, Señor, trayendo milagros respondiendo oraciones, peticiones, ese amor que se derrama, esa compasión que se derrama sobre este pueblo, Señor, trayendo respuestas a esas promesas que tú has dado, Señor, para esa juventud, Señor, para nuestros abuelos, Señor, para esos hombres, esas mujeres, Espíritu Santo, esos niños, Señor Eterno. Padre, gracias porque tú te derramas este día, Señor Eterno. Tú has venido, Señor. Tú has venido, Señor, podemos percibir tu presencia desde muy temprano. Tú has venido, Señor, a nuestro encuentro. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre. Oh, adoramos tu presencia, ese Dios maravilloso, al cual nosotros servimos y estamos consagrados, Señor, somos tus siervos. Oh, Dios eterno, Jehová es tu nombre, Dios poderoso, portentoso, proveedor. Tú eres el creador de todas las cosas. El que solventa, el que provee, Señor, más que lo suficiente. Tú eres Espíritu Santo, nuestra cobertura, nuestro consejero. Oh Dios nuestro sanador, Padre. Gracias, gracias. Eres nuestro salvador, nuestro libertador, Dios eterno. Torre fuerte es tu nombre. Tú eres Elohim Adonai. Tú eres, Señor, el poderoso Espíritu Santo. Gracias, gracias este día, Señor. Aleluya, Señor, te honramos, levantamos bandera, proclamamos que pertenecemos a esos escuadrones, Señor, de esos ejércitos tuyos, Espíritu Santo. Dios maravilloso, sí, Señor, levantamos bandera, Padre, proclamando que tú eres el Verbo, Señor. Oh, Dios bendito, Cristo, la esperanza, Señor eterno, gracias. Gracias te damos este día, Señor. Podemos sentir ese amor derramado en nuestras vidas, Señor. Padre eterno, Señor, ha habido promesas para nosotros y las acogemos, Señor, esta mañana, las recordamos esta mañana. Espíritu Santo, proclamando tu gloria, Señor, en cada una de ellas. Espíritu Santo, tú eres bueno. Padre, hay un pueblo que se ha levantado, que ha escuchado tu convocatoria, Señor, que ha escuchado el sonido del cielo, se ha levantado desde temprano, Señor. Oh Padre, aquí estamos en la brecha una vez más, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Oh Dios, buscando tu presencia, honrándote por sobre todas las cosas. De igual manera, Señor, unidos, Padre. Aquellos que necesitan un compañero de oración. Aquellos que necesitan, Señor. En este momento de alguien que los levante, de alguien que levante sus brazos, Espíritu Santo, de alguien que declare juntamente con ellos, Padre Celestial, tu palabra, la cual trae respuestas, la cual trae palabra direccional, Espíritu Santo, trae esperanza, trae un aumento de, nuestro fe, de nuestra fe, Señor Eterno, nos recuerda tus promesas. Espíritu Santo, gracias, nos unimos a ellos, Padre Eterno. Oh Dios, y levantamos nuestro rostro al cielo, Señor. Oh Dios, creyendo que el que lo prometió, Señor, es fiel y verdadero. Tú no mientes, Señor. Tú eres fiel, tú no eres hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres Dios, Señor eterno, Dios fiel, Dios portentoso, maravilloso, Padre eterno. Gracias te damos esta mañana, Espíritu Santo. Aleluya, Dios glorioso, te adoramos, te adoramos Señor, te adoramos Padre. Sí, Señor, nueva leña en el altar, te adoramos, Señor, te adoramos, ofrenda en el altar, sacrificio en el altar esta mañana, clamamos, Señor, por fuego, fuego del cielo, que sigue, Señor, limpiando, purificando, un fuego, Señor, que sigue, Señor eterno, purificando las vidas, Señor eterno, gracias. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Padre. Alabanzas a ti glorioso rey. Sí, Espíritu Santo menos menos de esta carne, menos señor de este hombre viejo, menos señor nos sacudimos de toda vestidura de ese hombre viejo. Espíritu Santo, esta mañana decimos que es que tú eres más, Señor. Más de ti en nuestras vidas, más de tu esencia, Espíritu Santo. Oh, Dios bendito, gracias. Un aumento en nosotros. Hay aumento, aumento en nuestras vidas. En todas las áreas, Padre, hay aumento, Espíritu Santo. Dios glorioso, tú lo haces. Comenzaste esta obra y sabemos que la vas a terminar. Espíritu de Dios, gracias. Gracias te damos esta mañana. Sí, Dios eterno, tú eres bueno, Espíritu Santo. Qué seguridad el Señor nos da esta mañana, amén. Sí, Señor, plena restauración. Hablándole a su pueblo, amén. Que él, 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 él iría a restaurar. Mire, yo quiero que le, le, leamos esta palabra tan hermosa. Bueno, hay bastante. Eh, Isaías 41. Póngalo ahí entre su devocional. Hemos tenido una palabra hermosa. No quisiera adentrarme en esto, pero apunte, apunte esta palabra. Amén. Habla acerca de la seguridad de Dios para Israel. ¿Verdad? Dice su palabra, pero tú Israel, desde el versículo 8, Isaías 41, dice, siervo mío eres tú. Siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, toma esa palabra para ti, mi amado. Hemos sido injertados a estas palabras maravillosas a través de la sangre de Jesucristo. Esta palabra es para nosotros también. Dice, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Vuelvo a repetir, te escogí y no te deseché. Ay, yo sé que Dios está hablando a alguien esta mañana. Amén, que se ha sentido quizá que está pasando por un momento, un valle, amén, de sombra. Pero el Espíritu Santo viene. Y trae ese bálsamo a tu vida. Amén. No decaigas, levántate. Siete veces cae el justo, pero siete veces se vuelve a levantar. El Señor te dice, te he escogido y no te deseché. Amén. No te he desechado. No temas. Sigue diciendo el Señor en el versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás, sigue diciendo su palabra, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Aleluya, yo te ayudo. Ay, Señor eterno, quisiera detenerme en cada parte, pero dice: No temas, gusano de Jacob, o oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu redentor. He aquí, yo te he puesto por trillo, trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás collados reducirás a tomo los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino pero tú te regocijarás en Jehová te gloriarás en el santo de Israel los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay sé que está de ser su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el, en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel. Lo creó. Aleluya. Yo quiero que cierres tus ojos. Hay promesa de Dios en medio de todo valle, en medio de toda angustia, en medio de toda soledad, amén, en medio de todo desierto. No sé cuál sea tu situación, no sé por lo que tú estás pasando. Quizás sea un valle de sombra eh, y de muerte. Aquí hay personas. Eh, que esta mañana están pidiendo por trabajo, trabajo para sus hijos, para los suyos. Aquí hay personas que están pidiendo para que se libere, ¿verdad? Eh, por ahí, no sé, quizá eh, a, a algún dinero, cosas que tienen pendientes, que se han tornado duras, amén, se han quedado esta, estaqueadas o, o varadas en el camino, amén. Quizá tu condición, verdad, sea de enfermedad. Aquí hay personas, eh, pues bueno, que están pidiendo, verdad, también por por sanidad, por liberación, verdad, liberación del alcohol, de alguna droga, de alguna cuestión de este tipo, adicción. Eh, me llamó tanto la atención de una mujer que decía: únanse, vamos a orar por las escuelas. Y pues bueno, yo ahí pondría un paréntesis de igual manera. ¿Verdad? En algunos barrios, en algunas casas, costumbres, dice, para que no se realicen eventos por la tradición del Día de los Muertos. Y pues bueno, muy renombrado estos días, ¿verdad? De, de este mes de octubre, ¿verdad? Que se le llama Halloween y tantas cosas. Pues bueno, ella tiene esa carga, ¿verdad? Que no se realicen ese tipo de eventos. Eh, vamos a unirnos a todo ello, apúntalo entre sus notas, intercesores que están aquí, oremos por todo esto, entre otros. Está subiendo el chat y había más necesidades, pero cierra tus ojitos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, tú eres maravilloso. Tú eres grande, Espíritu Santo, grande, eterno, portentoso, maravilloso, Dios eterno, gracias. Gracias, Señor, gracias. Tú vuelves al estado original, Señor eterno. Una nación santa, Señor, un pueblo escogido, precioso. Oh Dios bendito, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Tú usas el fin de todas estas cosas, Señor. Las estás usando, Padre, porque. No solamente te preocupas por un pueblo, sino te preocupas por el mundo entero, Espíritu Santo. Es un tiempo en el cual tú estás dando oportunidad al mundo completo, Señor, para arrepentimiento. Yo creo que a través de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos escuchando y viendo, Espíritu Santo, muchos están alzando su rostro al cielo, Padre. Muchos están clamando, muchos están viniendo a tu camino, Jesús. Ese es el propósito, Dios. Ahora lo entiendo, Padre. Gracias porque tú tienes misericordia, Dios. Sigues teniendo misericordia, causa de todas estas cosas. El pueblo, mucho pueblo está doblando sus rodillas. Mucho, mucho pueblo está clamando y diciendo sana nuestra tierra, sana nuestros territorios. Mucho pueblo está clamando diciendo, Señor, venga a tu reino. Hágase tu perfecta voluntad, así como lo es en los cielos y en la tierra. Oh Dios eterno, y tú estás escuchando, Padre. Es tu anhelo de que todos vengamos al arrepentimiento, que nadie se pierda, Señor. Oh Dios bendito, gracias, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia, Dios maravilloso. Tú estás llegando a los hogares. Señor Eterno, restaurarás todas las cosas, tal y como tú lo has deseado, tal y como tú, Señor Eterno, lo hiciste desde el principio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios maravilloso. Porque como descienden de los cielos la lluvia, dice su palabra y la nieve. Y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que no sale de mi boca, no volverá vacía, sin haber realizado lo que deseo, logrando el propósito para el cual la envié. Aleluya, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas uh, prorrumpirán uh, en gritos de júbilo delante de vosotros y todos los árboles del campo batirán palmas, entre otras cosas. La palabra es más larga. Padre, te damos gracias, Señor, por esta promesa. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra enjuga, Señor. Tu palabra prepara, Señor. Tu palabra lava, Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra prepara, Señor. Tu palabra libera. Tu palabra sana, Espíritu Santo. Este tiempo, Señor, levantarás, Padre, a muchos, Espíritu Santo, para proclamar tu palabra, Señor. Quizá muchos no querrán oír, pero otros, Señor Eterno, están sedientos. Están sedientos, Señor. Hay comezón por oír, Señor eterno. Gracias, porque sabemos que mucho pueblo será unido, Señor. Levantado, restaurado, salvo, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Espíritu Santo. Sí, Señor. Plenitud, restauración, Señor. Los afligidos y los necesitados buscan agua. Pero no la hay, su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé: Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto, el olivo. Pondré. En el yelmo de ciprés, junto con él el olmo, etcétera y etcétera. Padre, gracias te damos. Es una palabra que vamos a escuchar durante el día y la vamos a masticar, Señor Eterno. Tú vienes con poder y gloria, Señor Eterno. Tú responderás en medio, Señor, de toda esta necesidad a tu pueblo, Señor. Tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil, Espíritu Santo. Hay tanta necesidad, Espíritu de Dios. Salvación, liberación, restauración. Padre, sanidad, Espíritu Santo. Sanidad en todas las áreas, restauración en todas las áreas, Padre. Sí, Señor, yo lo creo. Si tú lo has dicho, yo lo creo. Espíritu Santo, restauración. Padre, gracias. Muchas cosas volverán al diseño original. Padre Celestial, porque tú vienes por una iglesia limpia, una iglesia santa. Una iglesia poderosa. Estás preparando a tu iglesia, Espíritu Santo. Estás enjugando a tu iglesia, Espíritu Santo, con el propósito de que ésta quede lista para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con el propósito de que quede resplandeciente para la espera de su amado. Oh Dios eterno, plenitud y restauración, Señor eterno. Oh, Oh, venga tu reino Espíritu Santo, sí Señor Eterno, no nos detendremos Padre por cosas tan pequeñas, seguimos avanzando Señor, aunque el enemigo quiera pararnos en el camino, aunque quiera poner Señor obstáculos en el camino, para que nosotros tropecemos, para que la tristeza venga, para que la desesperación venga, para que la ansiedad venga, o oh, para el, que el temor Señor, inunde nuestras vidas, oh Dios eterno, no hay tiempo de detenernos, Señor eterno, oh sí, Señor eterno, venga tu reino, venga tu reino, prepáranos, restauranos, Señor eterno. Oh, más de ti, más de ti, Espíritu Santo, más de ti, Señor. El tiempo está cerca, Espíritu Santo. Damos gracias, gracias, Señor Eterno, por tus respuestas. Aquí hay personas, Señor Eterno, que están pidiendo, Señor, por estas necesidades, Dios. Oh, Señor Eterno, sabemos que tú escuchas, Padre. Tú escuchas, Espíritu Santo, gracias. Sí, Señor, habrá gente, Señor, habrá gente, Padre. Oh, Dios, que cerrará sus oídos, Señor, pero habrá gente que los... Abrirás, señores. Es el tiempo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sea esa respuesta en medio de la necesidad, Señor, de esta mujer que está pidiendo, Señor, por su familiar, por su nieta, Señor. Que tú la liberes del alcohol, que tú la liberes de esa adicción, de esa droga, Señor eterno. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, restauración plena en su hogar. Hay promesa para las casas, hay promesa para las familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Espíritu Santo, yo lo creo y lo recibo para su vida. Lo recibo para los suyos, Espíritu de Dios. Yo bendigo, Señor, a esta mujer. Oh Dios, levántala con poder y gloria, Espíritu Santo. Seas propicio a su necesidad, Señor eterno. Seas oportuno, Señor, en este tiempo que ya te necesita. Espíritu de Dios restaura, restaura Dios, vuelve en sí, Señor eterno, vuelve en sí a su pariente, Espíritu Santo, oh Dios bendito, vuelve en sí, despierta su conciencia, Espíritu de Dios, que ellos puedan reconocer su situación. Padre, las drogas, cualquier tipo de adicción, Señor, conduce a la muerte. Espíritu Santo, no solamente muerte física, sino mientras Llega esa muerte física, hay una muerte, eh, Señor, eh, latente, hay una muerte espiritual, hay una muerte en su caminar, Espíritu Santo, una codependencia, su cuerpo, su espíritu, su alma o oh, sus emociones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, aviva tu obra, llega tu salvación, llega tu liberación, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en la brecha pidiendo salvación por las almas, pidiendo liberación por las almas y restauración para ellas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rompe cerrojos, rompe cadenas, restaura las vidas. Espíritu Santo, restaura nuestras casas, restaura nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestras naciones, Espíritu Santo, sean el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Qué gusto, amén y qué gozo poder orar juntos, poder estar aquí cada mañana. Amén, no es fácil, no es fácil, pero bueno, hermano, estamos aquí en la brecha. Es una asignación y le damos para adelante como el río, ¿verdad? Muy bien, eh, eh, lo único que pedimos es que usted comparta, men, Y yo le recuerdo que su like cuenta si es que sigamos empujando por aquí este segmento, mis amados. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana, lunes a viernes, 6 de la mañana en punto, mis amados. Estamos en vivo y en directo. Usted conoce nuestro logo, usted conoce nuestro ministerio, somos Impacto de Fe. Les recomiendo que baje nuestra aplicación que es totalmente gratuita. Usted va a tener muchos recursos, amén. Es una aplicación enriquecedora. Entre ellos, pues bueno, tenemos 24-7, que es un grupo de intercesores guerreros que están ahí en primera fila, donde usted se puede meter, poner estas peticiones ahí. Suscríbase, mis amados, solamente así usted puede tener acceso. Obviamente, amén. Algo tiene que costar, Dios mío de mi vida. Presione ahí el icono de suscripción. Señor eterno, y pues bueno, usted escribe su petición y va a haber un intercesor que va a tomar tu, tu necesidad, y ahí rápidamente la fotografía de esta persona eh, será puesta. Amén. Muy bien, qué bendición, mis amados. Nos vemos el día de mañana. Siempre deseando que las bendiciones no solamente te persigan, sino te alcancen. Mi amado, nos vemos. Estuvieron con ustedes Adán y Marta Aguirre. Amén, bendición.